No tengo ninguna prisa, Mark. ¿Ya está? Muy bien, que te oiga. Dime cuántos hijos tengo. 5. Puede que alguno más. ¿De cuántos más hablamos? Buenas noches. Él es mi asesor jurídico, por si las moscas. ¿Por si las moscas qué? Tengo que tomar mis precauciones, ¿entiende? De acuerdo. Aquí tiene. Sergei Sájarov, futbolista. Seguramente juegue en la selección. ¿De qué sirve un futbolista? ¿Qué podemos sacarle? Si no les interesa a otro. Este es Valery. Cantante. No, ya le digo yo que no. Son tiempos inciertos. A saber dónde acabará en el futuro. Pues pasemos a los VIP. Matvei Fyodorich trabaja en el sector bancario. Es un nombre muy conocido. Se estima que su fortuna supera los 5 millones de dólares y eso es solo lo que ha declarado. ¿Y qué garantías tengo de que vaya a ser su hijo seguro? Trabajo en colaboración con un conocido hospital, con el Clínico Central. Las pruebas las realiza un personal muy competente. Las muestras se etiquetan, se almacenan debidamente y se destruyen. O puede que no se destruyan, si yo se lo pido. Comprende. ¿Y podría asegurarse de que fuera un chico? Me gustaría que fuera niño. Todas quieren un niño. Despedido. Pues en mi opinión, todo esto no es un simple acuerdo. Es un paso hacia el futuro. Porque, ¿qué son los polímeros? Los polímeros son el futuro. ¿Y qué hay mejor que invertir en el futuro, ¿eh? Yo pienso exactamente como usted. Matvei Fyodorich. ¿Ya has firmado? Sí, ya he firmado. Genial. ¿Ha firmado usted? Todavía no. Hágalo. Uh-huh. Pues ya está. El bolígrafo me lo devuelve. Discúlpeme. Matvei. Matvei. Hasta nunca. Matvei, ¿pero cómo has hecho eso? Un crédito de 500 millones. ¿Por qué lo has hecho? Leonid, llevamos 20 años juntos y sigues sin aprender.
¿Sabes qué es la saturación del mercado? Oh, no, no lo sé, claro. Dentro de un mes los polímeros se irán a pique y no nos devolverán el crédito. Ya sé lo que piensas, ya lo sé. ¿Te crees que me he vuelto loco? Que puedes quitarme de en medio, ¿no? Que tranquilo, te puedes poner a romper venga, papel. Cálmate, ya. Que te calmes, te digo. Mírame. Ya lo hago. ¿Por qué no te jubilas ya? ¿Serás? No te ofendas, ¿no? Por cierto, hoy es tu cumpleaños. Felicidades. No te enfades. Te recojo esta tarde y lo celebramos. Venga. A las 5 Indas Promotion, luego el ministerio, después de la reunión con Kunitsin y comprar el regalo para Leonid Yevgenich. Que sea algo de modelos. Vale, Miss Saratov, o buscamos una nacional. Algo de maquetas, no de misses. Y también tiene prevista una reunión con una startup, pero no recuerdo cuándo la programamos. Pues vamos y lo vemos. Ah, está bien. ¿Es en esta dirección? Matvey Fyodorovich. Perdone, sé que es un hombre muy ocupado. Intentaré no entretenerle mucho. Me llamo Kolia. ¿Y qué? Iré al grano. Soy su hijo. Ya sé que es de locos. Yo también me habría quedado de piedra. El caso es que hace mucho le hicieron una serie de pruebas. ¿Cómo ha pasado? Pues... empleando el método de la fecundación in vitro. ¿Que cómo te has colado en mi agenda? Ha sido sencillo. Su agenda está vinculada a su cuenta. Se accede con un ataque de intermediario. Creas un servidor fantasma y luego pones lo que sea. Estuve llamando para pedir una reunión, pero su secretaria me daba largas. Esperaba hablar con usted un rato. ¿Te llamabas? Nikolai, Kolia. Eres el séptimo ya, Kolia. Para evitar que los oportunistas como tú tuvierais derecho a algo de mi herencia, hace tiempo que la puse a nombre de mi socio. Así que no te llevarás nada. Señor Fyodorovich. A ver, ¿eres hacker? Algo así. Perfecto. Pues busca a todos tus hermanos y les dices que no vuelvan a ponerse en contacto conmigo. ¿Crees que podrás? Y con esto zanjamos el tema. Pero yo solo quería... Señor Fyodorovich. Leonid Yevgenich. ¿Qué pasa con Leonid? ¿No sabe estar ni dos horas sin mí? ¿Qué puedo decir? Probablemente yo sea el que más siente su pérdida. No exagero si digo que era la persona a la que más estimaba. Me atrevería a decir que mi vida sin él no tiene sentido. Es una pérdida irreparable. Cita a los abogados mañana. Hay que decidir a nombre de quién dejó el banco ahora.
¿Y esa quién es? Creo que es la hija del difunto Leonid. Su vuelo desde Londres se retrasó y no llegó al entierro. ¿Tan mayores ya? Dile que venga. Quiero darle el pésame antes de que se vaya. ¿No se va a ir? Primero tiene que arreglar los papeles de la herencia. ¿Qué herencia? Quería haber venido en primavera, pero la empresa estaba en plena fusión y no pude venir. Pensaba que había tiempo, pero... Hola. Buenas noches. Estás hecha toda una mujer. La última vez eras así. De eso hace 25 años, señor Fyodorich. Llámame Matvey. Tu padre y yo éramos uña y carne. Éramos como uno. Me lo dijo. No te preocupes. Vuelve a Londres. No tienes que hacer nada. Yo me encargo de todo. Ahora soy como tu padre. Bueno, como un amigo. Iremos viendo. Señor Fyodorich, no pienso irme a ninguna parte hasta que no tenga mi herencia. Ahora somos socios. Le presento a mis abogados. Dejemos una cosa clara. No somos socios. Mi padre era su socio, 50%. Nominalmente, sobre el papel. Pero en la realidad todo es mío. Llevaba toda la vida cargando con él. Pues ahora lo tendrá más fácil. Va a tener mucho tiempo libre. Yo soy muy independiente. Gracias por darme el pésame. Hola. ¿Sigues aquí? Sí, ¿por qué? Márchate. Te echábamos de menos. ¿Cómo ha ido el día? ¿Lo hablamos? No pienso hablar con nadie de nada. Marchaos a casa. Está bien, llegué el miércoles sobre las 12. O sea que son 53 horas. 530.000. Sujeta. Esto es... mucho. La fianza. ¿Dónde está el coche? Ah, entendido. Despedido.
Disculpe, pero tenemos orden de que no entre. ¿Orden de quién? ¿Quién la ha dado? Irina Leonidovna nos ha dicho que no. ¿Y ella quién es? Ah, comprendo. Ha sacado la artillería pesada. Abridme. Si le dejo pasar, me despedirá, señor. ¿Quieres que me enfurezca a estas horas? ¡Que me dejéis pasar! ¡Vais a acabar de patitas en la calle! ¡Venid aquí todos! ¡Ahora mismo! Vamos, vamos, chicos, venga. Os habéis buscado la ruina, ¿sabéis? Os espera un futuro en la indigencia. ¿Está ahí? Esa Irina Leonidovna. Pásamela, rápido. Sí, señor Fyodorich. Irina, de verdad que te acompaño en el sentimiento, pero todo tiene un límite. Hablaba en serio cuando le ofrecí la mitad, pero no lo aceptó. ¡Porque todos los bancos son míos! Lo eran. Hasta que decidió dejarme sin mi herencia. Oficialmente todos los bancos eran de mi padre, no de usted. ¿Quieres guerra? ¡Te he preguntado si quieres guerra! Si ha de haberla, la habrá. Te vas a... Quieta ahí. ¿Qué te ha dicho? Que usted ya no trabaja aquí. Creo que sus abogados han desactivado su tarjeta de acceso. Genial. Se ha pasado de la raya. ¿Es que no tiene límites? Seguro que se le ponen todos en huelga. Está bien. ¿Te acuerdas de ese hacker? ¿El del café? Uh-huh. Localízamelo ya. Pero si lo hago, no va a gustarle nada a Irina. ¿Otra? ¿Tú también me das la espalda? ¿Te has subido el sueldo o qué? Así es. Pues yo iba a ascenderte a mi amante. ¿Es para ella? Que no se te caiga. ¡No me fastidiéis! ¡Estupendo! ¿Qué te ha prometido? Un ascenso. ¿Y qué tiene pensado hacer? No lo sé. Quiere que busque a su hijo. ¿A su hijo? Este es muy acogedor. ¿Qué tal tu madre? ¿Se hizo rica? Falleció. ¿Y tu padre? No pasa nada. Ahora nos tenemos el uno al otro. Ahora somos familia. ¿Qué quiere? Nada.
Es que no puedo ver a mi hijo. Vamos, es noticia en internet. Dicen que el banco ya no es suyo. Y como lo único que ha podido saber de mí es mi habilidad para hackear, necesitará a un hacker. ¿Quieres que vayamos al grano? De acuerdo. ¿Quieres heredar? No se trata de la herencia. Te daré 1.000 millones. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde saldrán? Está arruinado. En Francia, en una caja, hay un certificado que demuestra que todos los bienes son míos. Y no se va a mover de ahí hasta que una, no sé ni cómo llamarla, reciba su herencia y le den acceso a ella. ¿Y tiene 1.000 millones? Tengo 4.000 en dólares. Yo te daré 1.000 en rublos. Ah. Ni A ni nada. Son 1.000 millones. Sí, claro. Pero para eso hay que robar un banco. No te embales, hacker. Es mi banco. Si conseguimos el certificado, no sería un robo. Es una propuesta inesperada. ¿Nos ayudará alguien más? Es lo que hay que averiguar. En total 17 chicos, puede que alguno más. A principios de los 90, si la madre no tenía la nacionalidad, ni los registraban en las maternidades. ¿Es que también les vendías mi herencia a las inmigrantes? Soy médico. Juré que ayudaría a todo el mundo. ¿Y dónde están esos jóvenes que vinieron al mundo? ¿Tan tonto se cree usted que soy? Aquí están. Solo hay nombres de pacientes, pero no habrá problema. Tonto no serás, pero eres un inmoral. Desde luego eres una joyita. He encontrado uno. Krabaev. Ah, no, está en la cárcel. Lástima, nos vendría bien. ¿Por canibalismo? Salió a la madre. ¿Podrían devolverme a como estaba? ¿Los rastreamos por el orden de la lista? Para que la operación tenga éxito basta con 5 o 6 de esos. Y el otro día se puso hecho una furia. Señoritas, no molesten a Martha Harich. Tenemos un policía. Ese no. ¿Abogado? Tampoco. ¿Músico? ¿Obrero? A ver, espera, vuelve. Este podría valernos. ¿Pero tú de qué vas? ¿Ya te ibas a comer? No te has ganado el pan. Te lo explicaré como a un tonto. El turno tiene 10 horas. ¿Cuántos dedos tiene tu mano? ¿Eres analfabeto o te lo haces? ¡Tarugo! ¿Has visto lo que has hecho, eh? ¿Quién va a arreglar tu chapuza? ¡Vaya panda de retrasados! ¡Sois animales! ¡Atontao! ¿Qué estás mirando? ¡Ponte a trabajar de una vez! ¿Pero qué haces? ¡Bájame de aquí ahora mismo! ¿Pero qué haces? ¡Cuidado, bájame! ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco o qué? ¡Bájame de aquí! ¡Despedido! Escúchame bien. Tengo mucho dinero, pero está en un banco. Así que hay riesgo de acabar en la cárcel. Esa es la mala noticia. Y ahora la buena. Has encontrado un padre. Uno que nunca te fallará. Decídete. Bien, probemos con otro. ¡Me apunto! Nikolai. Georgi. ¿Seguro? Estuvo en tratamiento psiquiátrico. ¿No será mejor dejarlo?
¿qué tenemos? A un friki, a un cateto y a un tarado. Como sus madres. ¿Soy el friki? No. Gracias. Normal. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Esto es un atraco! ¡Meted el dinero, los sellos y los billetes de lotería en la bolsa! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Al suelo todos! ¡Vosotros salid del coche! ¡He dicho que salgáis los dos! Tranquilo, ¡vamos! Tranquilo. ¡Rápido! A ver, ¿dónde está la mierda? ¡Joder! ¿Por qué le ha dado en la cabeza? ¿Y si lo ha matado? Pues me quedarían otros 16. Edward Lapshin. Pone que es psicólogo. Anda, este vino a verme. Es listo. Es buena opción. ¿Y yo qué? Tú también. ¿Qué lo atraviesa? ¿Qué alberga vuestro corazón? ¿Qué guía vuestros pensamientos? ¿El qué? No importan los pecados que cometisteis antes. Lo que importa es poder renunciar a ellos y a los placeres mundanos que os llevan a las puertas del infierno. Y hoy, demos la bienvenida a un nuevo hermano, Piotr Lobanov, que ha aportado una importante suma por amor al Señor. Gracias, hermano. Habrías malgastado esos 12.000 rublos en placeres mundanos. Y sabed que la fecha tope para los donativos de julio es el día 22. Porque la dualidad del 2 son las dos caras del maligno. Gracias, hermanos. Aquí tiene. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Me reconoces? Padre. Tu padre, el terrenal. A tus otros hermanos los verás después. Me interesa. Así me gusta. Los codiciosos sois rápidos. Gracias. ¿Sabes idiomas? Inglés, francés, alemán con diccionario. Bienvenido a bordo. ¿Qué rasgos míos tendréis? Da igual. Prestad atención. Primero quisiera agradecerle a... Colia. Haber ofrecido su acogedor piso para celebrar esta reunión familiar. Segundo, quisiera felicitar... a mi prole que está aquí, porque el resto, que no está... no valen nada. Y se arrepentirán de ello. Y vosotros no lo haréis. Este... tendrá su excavadora.
Este dejará la secta y conseguirá un trabajo normal. Señor Todopoderoso, libera el dolor de su cuerpo. Y este de aquí se mirará lo suyo. ¿Y yo? Tú también. Harás algo, claro. En general, todos saldréis ganando. Pero tendréis que aprender unas cuantas normas antes. Primera norma. ¿Cómo dirigiros a mí? ¿Papá? Un poco pronto. Matvei Fyodorovich. La segunda norma. Cuando yo entro en un sitio, la gente se levanta. Es una norma indispensable y quien la incumpla lo pagará. Podéis sentaros. Solo tengo una pregunta. ¿Cómo entraremos en el banco y en Francia? De la siguiente forma. Necesitamos capital de riesgo. La última recogida se hace a las 15:40. Si hay un atasco en los 17 kilómetros que hay hasta el banco, nos esperarán solamente 50 minutos. En caso de robo, tienen orden de no separarse del dinero ni salir del vehículo. El robo de un furgón blindado se castiga con la cárcel. Por eso tú vas a encargarte de comprar caretas. Para que no nos reconozcan. ¿Y tú, Goga? Georgi. Eso. Te daré dinero para eso. Y no tengáis ningún remordimiento, porque ese furgón transporta mi dinero. Pero lo haremos sin armas. Hecho. ¿Cómo que sin armas? Georgi, quítale la pipa. Necesitamos 6 inhibidores de señal. Son fáciles de encontrar. Estás en la inopia, hermano. Dale brío. ¿Tiene bien el aceite? El motor va como la seda. Ahí llegan las caretas. Son caretas de oligarcas. Deben ser realistas y reconocibles. En situaciones de estrés, las víctimas se fijan en una imagen reconocible y en la conducta discordante del sujeto. ¿Seguro que eres mi hijo? Al 99%. Genial. Han salido. Empezamos.
¿Podríais prestarme 5.000 hasta que cobre? Estoy a cero. No es a fondo perdido, es para tirar unos días. Os lo devolvería. Aquí tienes un saco, ¿no te basta? Qué gracia. ¡Da marcha atrás! ¿Qué pasa aquí? ¡No podemos salir del coche! ¡Pide ayuda central! ¡Vamos! ¡Cinco central! ¡Cinco central! ¡Bienvenidos a bordo, niños! ¿Nos están levantando? ¡Mira eso! ¿Ves tú algo ahí? ¿Se está llevando la grúa? Ve a trabajar. Agitador. Amigos, sé que están en una situación incómoda. Como saben, en el 90% de los casos, cuando los conductores de furgones blindados abren la puerta, acaban muertos. Pero espero que no sea el caso. Escúchame bien una cosa. Estáis intentando robar el banco de McVeigh Theodorich. Y como se entere de esto, no me gustaría estar en tu pellejo. ¿Me has entendido? Lo he intentado, pero están en estado de negación. ¿Usted también, Roman Arkadich? ¿Me reconocéis así? El jefe. Salid. Buenas, señor Theodorich. Haremos esto. Nos lo repartiremos a medias. Lléveselo todo. Solo quiero un adelanto de 5.000 rublos. Gracias por tus servicios. No se merecen. ¡Zarpemos! ¿Y bien? Por ahora no hay rastro de él. Comprendo. Tengo un trabajo para el servicio de seguridad. Formación impecable, con idiomas. Perfecta para el papel. ¿Conoce a quién era su antiguo jefe? Me felicitó por mail en el aniversario del banco. ¿Es todo? 53 años, soltero. Tiene muchos hijos ilegítimos. Oficialmente tiene un patrimonio muy modesto, salvo por una moneda muy rara y un Mustang Shelby del 67. A mí me convence. Entramos con el usuario de su antigua secretaria en el calendario. Hola. ¿Nikolai? ¿Quién? Sí. Sé que te parecerá raro, pero soy tu hermana. Ah, pues, qué bien. Pero no estás en la lista.
Te encontré por la clínica de fertilidad. Y descubrí que nuestras madres fueron pacientes del mismo médico. ¿La clínica de fertilidad? Pues nada, entra en casa. Hola a todos. ¿Y tú de dónde sales? Es nuestra hermana. He pensado que querría conocerla. Supongo que usted es mi padre. Permíteme que lo dude. No nos parecemos. Pues Georgi tampoco. Georgi. ¿Y por qué una chica? El médico me dijo que tenía 17 hijos, solo varones. Puede que se olvidara de mí. Es posible. Había una niña, pero sus papeles se perdieron. Del año 97, de la última remesa. No, no hay ninguno más. Una chica y 17 varones. Pues sí lo es. Está bien tener una hija, ¿no? A lo mejor también podría participar. Veamos, hijita. Ha sido un placer, pero la reunión familiar será otro día. Bien, como quiera. Es más que evidente que no soy bien recibida. Una chica lista. Pues entonces adiós, papá. Ya os dejo. Espera. Ven aquí. Eres muy hábil. Dame la moneda. Era por tener un recuerdo. Oíd, he hecho los cálculos. Si se apunta a ella, nos tocan 50 millones menos. No seas miserable. Y bueno, ¿sabes cocinar? Señor Fyodorich. ¿Insomnio? Parece que sí. ¿Le pregunto algo? Dispara. ¿Intentó encontrarnos alguna vez? ¿O alguno? Ya eres mayorcito. No se trata tan solo de biología. Un padre te enseña, te educa, te cría. Y yo no lo he hecho. ¿Qué cambiaría si te hubiera encontrado? Nada. Yo me he hecho a mí mismo, sin ayuda. Y si obedecéis, vosotros también lo conseguiréis. ¿Y no ha tenido más hijos? Gracias a Dios. Nunca ha querido tener un hijo o una hija. Vete a dormir, Aliej. Mañana hay que madrugar. Soy Kolia. Aliej es el tarado de las armas. Lo recordaré. ¿Tenemos que llevar los dos? Son idénticos. Para empezar, son distintos. Y para terminar, como me arrugues uno, te desheredo. Buenos días. Buenos días. Aniza. Dígame, padre, ¿qué es eso?
El busto de la libertad con el pelo suelto. ¿Y la pasta de verdad para cuándo? No sé para qué nos jugamos el cuello. Hemos robado un furgón blindado para nada. Yo no lo robé, solo conseguí las armas. El robo del furgón fue un entrenamiento. Y si alguien decide abandonar el equipo, no lo olvidéis. Ya somos delincuentes. ¿Tienen equipaje? Solo de mano. Que tengan feliz vuelo. Gracias. Bien, niños. Ya no hay vuelta atrás. Es tarde para rajarse. En marcha. Brazos arriba. Pase. Permítame que la ayude. Gracias. Puede pasar. Pase. Acompáñame. ¿Qué pasa? Señora, por favor. ¿Qué suelo? Gran pavimento. ¿Y cuál es la furgoneta? ¿Cómo lo robaremos? ¡Qué pregunta! Pipa en mano. Parece del siglo XIX. Se construyó en el año 1860 y su arquitecto fue Pascal Coste. Tardé 2 años y medio en conseguir el permiso de compra. Me costó. Y ahora prestad atención. A ver. Pero, ¿a dónde vas? Ya se fastidió. ¿A dónde vas? ¡Quieto ahí! Y encima se pone la careta. Hay que hacer algo. A ver quién le para. Ay. Esperad, que ya viene. Tirado. Sus armas son de juguete. ¿Para qué te has puesto la careta, guapo? Para ocultarme. ¿Y quién te iba a reconocer aquí? Más vale prevenir que curar. ¿Por qué va a llevarse este cretino el mismo dinero que yo? Porque yo consigo esto. ¿De dónde leches ha sacado esa pistola? Es un regalo, hermano. Al menos espero que aquí el millonario no piense alojarnos en la furgoneta. Tenemos una humilde casita en la costa. Perfecto.
Oíd. No quiero que os relajéis. Nos reunimos en media hora. Y no subáis a mi planta. No está mal. Me gusta este sitio. Señorita Leonidovna, mañana temprano tiene una reunión. No he terminado aún. Esos documentos pueden esperar. Y el asunto de Matvey Fyodorych podría resolverse de otra forma. Si desaparece la persona, desaparece el problema. ¿Nos autoriza? Mi banco es uno de los más seguros del mundo. La cámara acorazada está dentro de una cápsula de acero. ¿Y los vigilantes? Hay vigilancia día y noche. La policía llegaría en 5 minutos. ¿Hay alguien experimentado en combate? El jefe del servicio de seguridad guarda todo su arsenal dentro de su despacho. Está aún más tarado que nuestro querido Aliyev. Diga. Pero todos los días a las 13:20 en punto pasa media hora en el café contiguo al banco. Es nuestro momento. ¿Y las cámaras? Hay cámaras de infrarrojos distribuidas por todo el banco. Pero tenemos una ventaja, que nuestra querida Irina Leonidovna no sospecha que lo vamos a robar. Dicho de otra forma, que no cree que seamos tan idiotas. Pero nuestra ventaja radica en que sí lo somos. Exactamente. Un rebaño de borregos liderado por un lobo es igual que un rebaño de lobos liderados por un... pastor. Borrego. ¿Eh? Somos el rebaño. ¿Y qué hay de las cajas? Las cajas están tras los controles de seguridad. Solo tiene acceso una persona. Pero yo sé cómo entrar. Así que no piensa contarles su plan a sus propios hijos. ¿Lo he entendido bien? Sí, muy bien. Eres la más lista de todos, pero calladita estás mucho más guapa. Escucha a los mayores. Así me gusta. ¿Podrías robar un vehículo? ¿Y eso para qué? Por si algo no sale como está previsto. Vamos a necesitar un grupo de vigilancia. ¡Delta! ¿Delta? ¿En serio? Desde la comisaría al banco hay una calle recta. La misión de... Delta. Será bloquearles el paso. ¿Y yo? Tú te ocuparás de la conexión por vídeo con... Alfa. Y de desconectar la red eléctrica. En cuanto veamos el certificado, cortas la luz. Tendremos 3 segundos. Luego se activará el generador de emergencia. ¿3 segundos? Suficiente para reemplazar el documento. Sí, claro. Calla, gafe. Bien, vamos con el material. Necesitaremos... un pescado, uh-huh. Un camión articulado, 2 plantillas calefactables, uh-huh. Un medidor de CO2, trajes NBQ y cinta autoadhesiva. ¿Y para qué es la cinta? Pues póngame, que las voy a... Sí. Gracias. ¿Qué hay? ¿No lo tiene de 10 centímetros? Sí, por supuesto.
Perfecto. Estupendo. ¿Tenéis alguna vena artística? Pues te ha tocado a ti. ¿Qué está haciendo? Poniéndole plantillas a un pez. ¿Y para qué? No lo sé. Ha escogido usted bien. Créame. Ningún otro banco del mundo le ofrecerá estas garantías de seguridad. Eso espero, es mucho dinero. Si necesita cualquier cosa, estaré ahí fuera. Se lo agradezco. Discúlpeme, señor. Acaba de llegar Irina, la hija de Leonid. ¿Por qué no nos ha avisado de que venía? Habríamos ido a recogerla. No quería que nadie supiera que venía. ¿En qué podemos ayudarla? Dígame. Aquí tienen una caja a nombre del señor Fyodorich y de mi padre. En efecto, así es. Se trata de una caja que abrían juntos. Estupendo, me gustaría poder verla. ¿Podría abrir la caja? Como comprenderá, eso es imposible hasta que tome posesión de su herencia. Solo la podría abrir el señor Fyodorich y su difunto padre. Pueden salir. Podéis salir. Bien, estimado amigo. Esta caja es muy importante para mí. Necesitaría que la abriera a ser posible ahora. Quizá podría convertirle en mi asociado junior. Lo lamento, pero debo decirle que valoro demasiado mi reputación como para traicionar mis principios por lo que sea que me ofrezca. De acuerdo, entonces refuerce la seguridad hoy. No tema usted. Poseemos unas medidas de seguridad realmente formidables. No es miedo lo que tengo. Sí, dígame. Para usted. Bueno, señor Fyodorich, ¿no le resulta agradable oír una voz familiar? Mucho. ¿Nos vemos? ¿Adivinas por qué he venido? Me hago una idea. Pero no estoy preparado para una relación. Me dedico a mis hijos. Te propongo algo. ¿El qué? Dentro de un mes se hará efectiva mi herencia y podría volver al acuerdo anterior. Repartición a medias. Mira qué bien. Pero va a ser que no.
Aún no comprendo por qué te crees con derecho a quedarte con mi dinero. ¿Cómo crees que acabará? Con todos en la cárcel, tú y los tontos de tus hijos. Todo por tu culpa. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que quieres demostrar? Quiero demostrar que todo lo que hay es mío, como ya te dije. Matt Bay, regresa a casa. No lo conseguirás. Adiós. Adiós. Papá. Menos 50.000. Cada uno. Había que levantarse. ¿No puedes dormir? Algo así. ¿Vienes a confesarme tu amor fraternal otra vez? Para nada, solo quería hablar. Dentro de poco todo va a cambiar. Después del robo cada uno seguirá su camino. No te preocupes, hablaremos en los interrogatorios y los careos. ¿Lo dices por experiencia? Es simple deducción. Resulta que... no sé cómo decírselo. No podré desconectar la red eléctrica. Lo he intentado hoy en modo de prueba. Y de momento nada. Sí. Tenemos un equipo de primera. El tío de la excavadora, un idiota con pistola, un psicólogo gurú que necesita ir a un psicólogo y un hacker negado. ¿Por qué te metiste en esto? ¿Tanto deseabas una familia? Sí, la verdad. Escucha, Colia. No tienes por qué robar nada. Deberías volver a casa. De todas formas, papá no va a abortar la misión, así que ya veremos. No pienso abandonaros. ¿Didier? ¿Sí? ¿Es que no hueles nada? Señor. Tenemos un problema.
De ahí dentro sale un olor nauseabundo. ¿Qué opina usted? Llame a los de control sanitario. Que vengan y que averigüen de dónde procede. Y cierra el departamento de momento. No quiero que este hedor se propague por todo el banco. Aquí hay uno enorme con pistola. Venga, Lira. Buenos días. Le llamo del Banco Nacional. Buenos días, señora. En las cajas de seguridad hay un olor nauseabundo y no sabemos de qué es. No toque nada en nuestra ausencia. Y prohíba la entrada a cualquier persona ajena al banco. Podría ser desastroso. Muchas gracias, señor. Por favor, dense prisa. Venga, daos prisa. ¿El golpe es hoy? Si dijo que sería el viernes. De algo nos sirve el entreno. Delta. Espero la señal. ¿Cómo va la red eléctrica? Estoy en ello. Ya está lista para desactivarla. Alfa, en marcha. Recibido. Gracias por venir tan rápido. Acompáñenme. ¿Huelen? Es un hedor insoportable. Lucy, por favor. Iba el listillo y se cree que iba a ir directo desde Marruecos al tribunal. Tal cual. Menudo jefa. ¿Has visto eso? ¿El qué? ¿Control sanitario? Ya, ¿y qué? Pues que está escrito mal. Es cierto. No. ¿Seguro que es de esa? Bloquea el sistema. ¿Qué está pasando aquí? ¡Evacúen a todo el personal! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tú! ¡Rápido! ¡Las manos arriba!
Por favor, ¿no podía tener un hermano medio normal? Perdonen, no es lo que ustedes creen. ¡Que os calléis! Esto es un malentendido. ¡Joder, qué pasa! Ya está. ¡Mierda! ¡Ese cabrón se ha llevado la llave! ¿Dónde va? A casa. ¿Nos deja tirados? Eso es. ¿Abandona a la familia ahora? ¿Quién es aquí, familia? Nosotros estamos robando un banco en familia. Mira, te voy a dar un consejo. Si decides hacerte ladrón profesional de verdad, hazlo. No nades entre dos aguas, Colia. Pero si te sabes mi nombre, gracias. Aunque eso ya no va a cambiar nada. Porque no creo que volvamos a vernos. Siempre soñé con conocer a mi padre. Al de verdad. Y no porque fuera millonario, sino por el hecho de ser mi padre. De haberlo sabido, no habría venido. Tienes razón en algo. Que ya no va a cambiar nada. Pues que te den, papá. Chicos, ¿qué está pasando? Tenías que habérmelo contado antes y no con esa cara. Han llegado las fuerzas especiales. Vamos a ver el espectáculo. ¿Me recibe alguien? ¡Cambio! Delta. Aquí, Delta. Cuéntame, hermano. Vete de aquí y escóndete. ¿Y qué hay de papá? ¿Y de nuestros hermanos y hermana? ¿Me recibes? Esto es el este, ¿no? Ah, por aquí. ¡Todos arriba! ¡Digo, al suelo ya! Tranquilo. Pues sí, jefe. Al parecer iban a por las cajas. Y hemos tenido que evacuar. Solo quedan vigilantes y también su jefe dentro. Dígame. Sí, buenos días. Me llamo Raf. Rafael. Mm-hmm. Sí. Soy psicólogo de la policía. Bien. Imagino que ninguno de nosotros querrá que haya heridos, ¿verdad? Oh, no. Verá,
Se trata de una situación muy delicada y es fundamental que no salgamos de nuestra zona de confort. ¿Y tú qué haces ahí dentro? Vale. Estoy totalmente de acuerdo. El estrés no conviene. Entiendo que esté preocupado. Sí, de verdad. Cierre los ojos, abstráigase y piense que su carrera no depende del resultado de esta negociación. No podemos recuperar la caja. ¡Está el del fusil! ¡Pedazo de idiota! ¿Es que no ves lo que va a pasar? ¿Qué? Pues que van a entrar a la fuerza y nos van a matar a todos. ¿Qué crees? Chicos, estoy haciendo tiempo, pero este aficionado se va a venir abajo. Sí. Piense que es como un entrenamiento. Imagine que es... solo una prueba. ¡No! ¡Ya vale! Vamos a entregarnos. Saldremos con las manos en alto. ¿Qué? ¡Y una mierda! ¿Pero qué haces? ¡Atención! ¡Ahí fuera! Es una farsa. Ahora les damos nuestras condiciones en plan secuestradores. ¿Qué dices? ¿No creerás que estoy tan loco como para cargarme a mi hermana? ¡Eh! ¡Tengo una rehén! ¡Como hagáis algo, le vuelo la tapa de los sesos! ¡Diles que nos traigan un vehículo blindado! ¡Soy vigilante de seguridad del banco! ¡Está loco! ¡Quiere un coche blindado! ¡No disparen, por favor! ¡No, no! ¡Déjate de coches! ¡Mejor un helicóptero! ¡Y queremos algo de comer! ¡Pizza! ¡O lo que comáis aquí! ¡Marisco! ¡Y de beber! ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algún psicólogo? Yo soy psicólogo. Venga. ¿Podría explicarme qué...? ¡No! ¡Alto! 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 ¿Tú qué haces aquí? ¡Con el hermanito, sube! ¿Dónde va? ¡Quieto! ¡No te muevas! ¿Pero qué dices, este loco? ¡Vale! ¡Quietos! ¡Que nadie se mueva! ¡Todos quietos! ¡O me cargo a todo bicho que se me dé de un tiro en la cabeza! ¡Todos quietos! ¡Sal de aquí corriendo! ¡Está bien! ¡Voy a entrar para calmarlo! ¡Soy psicólogo! Dice que es psicólogo. ¡Entra! ¡Quedaos ahí! Y no se preocupe por nada más. ¡Eh, hermano! ¡Eh! ¡Mira quién está aquí! Le deseo lo mejor. ¿Hermanito? Chicos, ahí fuera están las fuerzas especiales. ¿Y para qué leches has venido? Para avisaros. ¿Y qué más nos da si el tarado del fusil custodia las cajas? No podemos bajar. Calma, todo el mundo. Manifiestas un conflicto interior. Tu subconsciente hace que busques la aprobación de tu padre demostrándole lo que vales, ¿comprendes? Olvidaos de él, no tenemos padre. ¡Que le den! ¡Antes tampoco estaba! Estamos nosotros solos. Si no conseguimos el certificado, nos caerán 20 años. Con él nos libraríamos del cargo de atraco. Necesitamos la llave. Pero el del fusil sigue ahí abajo. Creo que esas cajas están hechas de láminas de metal, así que... las reventaremos. Eso es buena idea. Bajamos al viejillo. Vosotros defended esto. ¡Colia! Ten cuidado. Le quedan solo dos balas. Las he contado. ¡Van tres! Se ve que conté mal. ¡Quita! ¡Oiga, tenemos rehenes! Si no se entrega, mataremos a 10 personas cada hora. ¿A cuántas? A 10 personas la hora. ¿Y por qué no has dicho más? ¿Qué más da? Es un farol, tío. ¿Y qué? ¡Entréguese o mataremos a esa gente! ¿Ves? Te dije que dijeras más. Seguimos informándoles en directo de la toma de rehenes en el banco. Según nuestra información, los secuestradores pertenecen a una banda del crimen organizado ruso, aunque todavía no han formulado sus demandas. No se ha confirmado todavía quién queda dentro del banco. Además, ponme un café, por favor. Esto va para largo. Aunque estamos recibiendo muchas informaciones al respecto. Parte del personal del banco, así como una joven sin identificar, se encuentran en el interior todavía. En estos momentos, los negociadores tratan de convencerles... No podrán salir de ahí. Los secuestradores van armados y son muy violentos. Anteriormente, cuando salieron a la calle con un rehén, su comportamiento demostró una violencia sin precedentes. Según fuentes policiales, su negociador está haciendo todo lo posible por convencer a los asaltantes de que se entreguen. Pero las autoridades no descartan ninguna posibilidad y, al parecer, en estos momentos, las fuerzas especiales están rodeando el banco para evitar por todos los medios que los ladrones se escapen.
Ya sabes. De momento han descartado el asalto al edificio, ya que todavía hay rehenes en el interior, entre ellos el gerente del banco. ¿Quién es ese? ¿Es de los vuestros? Sí. Está claro que sabe lo que se hace. Está bien. ¡Largaos! ¡Largaos! ¿Qué significaba esto? Creía que tú lo sabías. Yo te estaba mirando a ti. Pues yo no sé qué era. Escuchadme, equipo. Preparados para el asalto. ¡Vamos! ¡Tirad las armas! ¡Salid! ¡Ya! ¡Suelte las armas! ¡Fuerzas de élite, cobra! En mi vida he oído hablar de esa cobra. ¡No te muevas! ¡No te muevas tú! ¿Dónde serviste? En Marsella. ¿En Marsella? ¡Que sepas que en Marsella serví yo! ¡Menudo golpe! ¡Liuda, Jeff! ¡Vamos, subid! ¡Hermanos! ¡Lamento el retraso! ¡Ya voy! ¡Listo! Está bien. ¿Qué tal, papá? Hola, hijos. Te fuiste. Pero he vuelto. ¿Has vuelto por el dinero? Tenemos que hablar de eso justo ahora. Sí, justo ahora. Está bien. No he vuelto por el dinero. O no solo por él. No puedo ver las cosas como tú lo harías. Si tuviera hijos, aunque fueran de una probeta, nunca los dejaría en la estacada. Yo tampoco los abandonaría nunca. Los educaría. Como debería ser. Cuidado, cuidado, no te mueras. Hay que repartir la pasta. Ya está, ya está. Ya estoy de pie. ¿Me abrazáis? Pero con cuidado, que llevo un chaleco que pesa 20 kilos. Perdone, señor Fiodorich, perdone. No pasa nada. Llámame, papá. ¿Habéis abierto la caja? No hay llave. Algo haremos. No se dejará sobornar. Esperad aquí.
Señor Fyodorich. Sorprendido, ¿verdad? Levántese. Si piensa que voy a abrirle la caja, está equivocado. ¿Está seguro? Dios santo, la libertad con el pelo suelto. Quietos, que sois hermanos. Os saldrían los hijos tarados, como los Lannister. Espero, señor, que esto quede entre nosotros. ¿Entre nosotros? Claro. Ponle un ojo morado para darle credibilidad. Vale. La moneda vale 10 millones. Se le curará. Que eso es. ¡Papá! Tranquilos, hijos. Que papá se encarga. ¡Estás a partirme el brazo! ¡Los tenemos! ¡Me he quedado con tu casa! ¡Que me haces daño! ¡Métnos en los coches! ¡Cállate ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Yo soy el dueño del banco! Tengo el certificado en el bolsillo. Miren. ¡Vamos, vamos! ¡No me toques! ¡Soy el dueño de este banco! ¡Vámonos! Espere. Déjela marchar. Trabaja para nosotros. Será un agente. ¿Así que no eres mi hermana? ¡Qué suerte! Tenían rehenes y han atacado a la policía. Están detenidos. Y también lo está su colaboradora. Irina, escucha. Irina, dejémonos de tonterías, sin rencores. Quédate con todo. Pero que ellos queden libres. Ten piedad. Disculpe, comisario. Espere. Yo me responsabilizo. Ni hablar. Lo hemos hecho todos. ¿Otra vez desobedeciéndome? Va a venirme bien tu ayuda y la de tu equipo.
Nos vamos. Cuidado, cuidado. Échame bien, hermano. No quisiera parecer materialista, pero ¿sigue en pie lo de los 1.000 millones? El dinero no da la felicidad. Pero nos vas a pagar, ¿a que sí? ¿Salud? ¿A quién habrá salido este? ¡Mierda, me falta el arma Visa! ¿Pero cómo puede ser? ¡No la tengo! ¡Se la ha llevado! ¡Joder! ¡Ha sido él, Ailek! ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Ya voy yo! ¡Cago en todo! Mijail, ¿tuvo algo que ver con el robo en Francia? Y dale con lo de Francia. ¿Se ha dicho que la investigarán? ¿Tiene una coartada? Pues claro que la tengo. Estaba torturando a uno en Budapest. ¿Y tiene licencia de armas? No necesito ninguna. Tengo contacto. No se vaya, una pregunta. ¿Puede decirnos algo? ¿Responderá con alguna acción? ¿Habrá una secuela? Conteste. Oíd. Dejadme ya en paz. Pero por favor, si no solo es una pregunta. Sí, conteste, por favor. Bienvenido a bordo, hermano. But I think of the goodness and all he has done for me. My soul cries out. Конечно, есть. В это время я пытал людей в Будапеште. У вас вообще есть лицензия на оружие? Да мне и так решают стрелять. Познакомься. Кто может позвать вас на преступление? Санкции могут? Ответных действий стоит от вас ждать. Будет продолжение. Ребят, ну заканчивайте уже. Михаил, ответьте на вопрос. Михаил, посмотрите в камеру. Welcome aboard, братан. And all he has done for me, my soul cries out, hallelujah. Fire in my body, I got power.